El reciente acuerdo con el Banco Santander, luego de la demanda colectiva de clientes que acusaban cobros abusivos de comisiones, el producto alivio hipotecario, junto con la indemnización que tendrá que pagarle el Banco Estado, por el mismo motivo ya son un hito en materia de derechos de los consumidores. Pero ¿hay cambios tras estas medidas? Para conversar respecto a este tema, nos acompaña en CNN Chile el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, Hernán Calderón. Gracias por estar junto a nosotros. Buenos días. Partamos por este caso que es el más reciente de esta semana, que tiene que ver con este alivio hipotecario, que al parecer de alivio no tenía nada en el caso del Banco Santander. Finalmente yo sé que estuvieron hasta largas horas durante esta semana conversando y se habría llegado a un cierto acuerdo con las personas que se vieron afectadas por esta situación. Bueno, lo que hicimos fue llegar a un acuerdo de conciliación de la demanda y que considera aspectos importantes para nosotros, para la protección de estas personas, que considera todos los aspectos que afectaron a cada uno de los que aceptaron este alivio uh-huh. hipotecario. En consecuencia, lo que buscábamos es que esto se retrotrayera a la situación original y que se cancelara el crédito del descuento del alivio en condiciones que fueran mucho mejores para los deudores, y que eso se logró. Segundo, de que este alivio hipotecario, que si bien fue producto de mala información que se entregó, las personas entendieron algo distinto y por lo tanto esto vuelve a considerarse de la manera como lo entendieron los usuarios. Aquí no es que las personas no paguen, quieren pagar lo justo, y eso es lo que hemos logrado con la conciliación, porque además una situación de este tipo era insostenible en el tiempo, y lo más probable que la gran mayoría de estas personas iba a perder sus viviendas, porque el producto de este alivio les estaba significando en algunos casos pagar incluso el doble del dividendo que tenían antes de aceptar el producto. Señor Calderón, para que quede bien claro, dado que ahora están todos como con las antenas más ahí dispuestas a revisar las cartolas, a estar atentos a este tipo de hechos, aquí no es que no se les entregara esta información, sino que ellos en el fondo aceptaron este beneficio, pero no entendieron, podríamos decir, las reglas del juego. Según lo que ustedes han podido ver y durante todo este tiempo que estuvieron siendo mediadores en esta materia, impulsando además también esta demanda colectiva, ¿el banco entregó una información confusa? ¿Fue eso finalmente lo que sucedió, particularmente en este caso del Banco Santander, que tal vez no lo hace comparable al Banco del Estado, que también vamos a hablar de ese tema, que era otra situación ahí? Sí, efectivamente, nosotros hemos llegado a la conclusión que la información que entregó el banco no fue clara para los usuarios. Si hubiera sido clara, yo creo que ninguno la habría aceptado por las condiciones que tenía. Pero como este fue un producto que se entregó telefónicamente, uh-huh. que se aceptó telefónicamente, por lo tanto los contratos nunca estuvieron en el momento oportuno a la vista de las personas. Y creo que aquí un error, que el banco incluso lo asumió su ejecutivo, que dicen que ellos entregaron una mala información. Y creo que eso es importante, que de aquí para adelante la información sea clara, precisa, para que no produzca esta confusión. 6.500 personas sufrieron esta confusión. Todos entendieron que era algo distinto. Uh-huh. Y después, cuando se vieron enfrentados al cobro, se encontraron con que era prácticamente para algunos impagable. Ahora, entrando un poco en que sabemos que los temas de los consumidores están ahora en primera línea, cuando sabemos que, por ejemplo, la organización que usted encabeza tiene bastantes años, pero finalmente ahora ya son parte hasta de los debates presidenciales, de las distintas propuestas que hay respecto a estos temas. ¿Usted cree que en estos casos, donde muchas veces vemos que son los tribunales de justicia los que finalmente muchas veces terminan entregando una resolución respecto a estos temas, nuestra institución falla, o tal vez el CERNAC no tiene las atribuciones suficientes para poder de esta forma estar fiscalizando de mejor forma o siendo un mejor mediador entre los consumidores y el mercado? Mire, de todo hay un poco. Primero, tenemos una institucionalidad que no protege a los consumidores en general. La ley del tiene pocas atribuciones. El CERNAC
no tiene atribuciones sí. mayores más que lo que le entrega la ley, que es que se aplique la ley en conformidad a como está establecido, pero no tiene muchas atribuciones, por lo tanto es una institución que tiene mucha visibilidad, pero no es débil en el momento de enfrentarlo. Uh-huh. Segundo, la legislación que tenemos de los consumidores, la ley misma tiene vacíos, tiene omisiones, tiene muchas omisiones que permiten que no quede clara cuál es la prevalencia de la ley del consumidor. Tercero, hay un sinnúmero de institucionalidad que tenemos que afecta directamente los derechos de los consumidores, pero no tiene la mirada desde el punto de vista del consumidor. Nosotros hemos focalizado que todos estos problemas que usted se han visto en la prensa hoy día no provienen de falla de la ley del consumidor, sino que vienen de instituciones como son las superintendencias y organismos reguladores que emiten circulares que afectan a los consumidores. Uh-huh. Es la propia institucionalidad la que permite que muchas veces esto suceda. Y tercero, creo que hay una necesidad urgente. Ha habido muy poca modificación de la ley del consumidor, no ha habido voluntad política para mejorarla, y creo que lo que ha habido han sido pequeños maquillajes, salvo la gran modificación del 2004, que es probablemente la más importante que se ha hecho, que permitió que existieran en Chile las demandas colectivas. Uh-huh. Que consideró que existieran las organizaciones de consumidores, hasta el año 2004 no existían, y tercero, se les entregó un pequeño fondo para que pudieran funcionar, pero solamente en base a proyectos. Por lo tanto, hoy día lo que necesitamos es una profunda revisión de la ley del consumidor para hacerle cambios importantes que permitan mayor protección. También modificaciones del modelo de instituciones reguladoras que tenemos, que es la que está provocando muchas de estas infracciones y mucha de esta desprotección de los consumidores. Y en tercer lugar, creo que hay que fortalecer las organizaciones de consumidores. No podemos actuar con la debilidad que tenemos. Un solo ejemplo que quiero darle. Nuestros abogados litigaron, al igual que el Senado en el caso Cencosud, durante 7 años. La Corte Suprema determinó que no habían costas. Por lo tanto, nuestros abogados trabajaron 7 años sin obtener ningún incentivo económico. Otro tema que también tiene y que quisiera agregarle, ¿sí? porque creo que para mí es determinante. Se modificó en el año 2010 la admisibilidad de las demandas colectivas. Si bien hoy día el tribunal se debe declarar la admisibilidad en un máximo de 5 días, pero tenemos que no tiene prioridades en los diferentes instancias judiciales. Entre las demandas, las dos demandas colectivas, Cencosud y Banco Estado. Se demoró 2 años en que se pronunciara la Corte de Apelaciones y después 2 años que se llegara a la Corte Suprema. Por lo tanto, necesitamos modificar para que tengan prioridad estos casos. Me gustaría saber también cuál es su opinión respecto a las declaraciones y también lo que para muchos fue la presión de Jorge Aguad respecto a esta circular 17, a señalar que aquí se había exacerbado el tema de los abusos, y también a lo que se ha informado recientemente de que el cambio, por ejemplo, en los contratos o, por ejemplo, las comisiones, se puede hacer a través, por ejemplo, de un cajero automático o de forma internet, de saber si las personas aceptan o no. ¿Qué le parece esta semana en la cual hemos visto un poco también el rol que ejerce, por ejemplo, la Asociación de Bancos respecto a estos temas en nuestro país? Bueno, tiene todo un pasado de presión en la Asociación de Bancos. Siempre ha existido esta presión, digamos, de este sector. Creo que las expresiones que manifestó el señor Aguad son desproporcionadas y son inadmisibles desde el punto de vista de que él manifestó que no iban a cumplir una resolución de los tribunales. A mí me parece gravísimo. Segundo, no nos parece correcto que hoy día se imponga el interés de los banqueros por sobre el interés de los consumidores, que somos la gran mayoría del país, incluyéndolo a ellos mismos. Tercero, creo que aquí hay algo que es, tenemos que poner las cosas en su lugar. Hay medidas que se toman que son adecuadas y otras que son inadecuadas. El tema de que se busque una forma de aceptación no nos parece correcto que sea de distintos medios, porque la verdad que muchos de estos medios
no nos producen certeza si en realidad se le consultó adecuadamente, a través de grabaciones, a través de los dispensadores. Pero, ¿qué pasa si la persona no lo acepta? ¿Lo vamos a dejar sin servicio? Esa es la gran interrogante, porque ahí está la gran duda, que claro, uno, por ejemplo, pasa muchas veces que en un cajero automático, vía telefónica o internet, uno dice, acepto o no. Pero si uno no acepta o no pone ninguna esa alternativa y pasa un cierto tiempo, ¿qué es lo que sucedería en ese caso? Bueno, es lo que reguló la superintendencia, en que hoy día la omisión... ¿Se entiende como una aceptación en muchos casos? Ahora no, porque ya la modificación de la circular 17... Pero en este caso en puntual, ¿qué pasaría? ¿Quedó claro eso? No queda claro. Para nosotros es un tema mucho más de fondo. Nosotros consideramos que las tarjetas de crédito y estos cobros por comisión de mantención no debieran existir en el país. En otros lugares del mundo no existe el cobro por mantención de estos instrumentos. Es aquí en Chile donde existe. Y por lo tanto, lo que las entidades ganan es por los intereses que le aplican a los servicios, pero no por el mantención del instrumento que yo voy a utilizar para conocer o para utilizar y retirar esos servicios. Ahora, creo que aquí las tarjetas no debieran tener costo de mantención. En el fondo. Ahora, ¿cuál es la fórmula que ustedes creen que sería la más idónea? Todos sabemos que obviamente un consentimiento en persona es lo más lógico, una firma, etcétera. Pero teniendo en cuenta el número de personas que están en la banca, obviamente puede haber ahí una justificación por parte de la asociación de decir, tenemos que buscar la forma más rápida o de llegar a la mayor cantidad de personas para ver si es que están de acuerdo o no. ¿Cuál sería la fórmula más idónea, pensando en lo que usted también señalaba, estos temores que pueden haber en que uno no sabe cómo verificar y demostrar que tal vez no aceptó estas comisiones o que tal vez no se pronunció respecto al tema y pasado un cierto tiempo se puede asumir o el banco puede decir, sí, usted lo aceptó y no hay ninguna verificación o constatación de eso? Es que lo que aquí tenemos como discusión de fondo es por qué se cobra por esta mantención, porque lamentablemente hoy día la banca y el retail, los mayores ingresos que hay de utilidades provienen producto de estas comisiones. Sí. Que antes no existían y que en otros lugares ya se resolvió que no existan. Y por lo tanto ahí hay un tema. Segundo, nosotros seguimos insistiendo de que mientras las personas no expresen el consentimiento, digamos, directo en persona, es imposible poder controlar remotamente, porque remotamente la información no llega completa. Segundo, tenemos que resolver las otras interrogantes. ¿Le vamos a quitar el servicio? No hay tanta competencia como se dice, como para que yo, y tanta facilidad como para que yo, porque no lo acepto, me cambio a otro proveedor, claro, del servicio. Es lo que se dice, no, ahora. Me parece muy fácil decirlo, pero no es fácil. Obtener una tarjeta de crédito por un servicio, más cuando una persona está asociado a lo mejor a una cuenta corriente, no va a cambiarse un proveedor del mismo servicio a otro, no le va a servir. Por lo tanto, hay muchas interrogantes. Nosotros creemos de que aquí lo que tiene que avanzar la banca es eliminar definitivamente estos cobros por mantención, y con eso se resuelve el tema de eso. Si las utilidades tienen que ser generadas por los servicios que prestan económicos, préstamos, crédito o la venta de productos. Perfecto. En los otros casos. Señor Hernán Calderón, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Vamos a estar muy atentos porque al parecer el tema de los consumidores va a seguir dando muchísimo que hablar. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes.